Bienvenidos otro día más. Pues estamos aquí, que hemos cogido carrerilla y en el día de hoy tenemos cosa buena. Bueno, como habéis visto en el título, vamos a restaurar los asientos de los dos BMWs, tanto del E36 como del E46, que tenemos ahí unos pequeños problemitas en el cuero. Pues bien, vamos a abrir el paquete. Tenemos por aquí una probetilla para echar la pintura, unas lijitas súper finas y dos o tres rodillos. Vamos a dejarlos por un lado. Por aquí tenemos productos para el cuero, no sé lo que son, ahora veremos. Nos lo han mandado los chicos de Pinturas El Cerro, ¿vale? Si queréis comprar este pack para arreglar vuestros asientos de cuero y que queden perfect, os lo dejo aquí abajo en la descripción. Podéis contactar con ellos, os dejo la página, os dejo el teléfono, podéis contactar con ellos. Ellos os van a hacer, vamos, os van a pedir un cachito de cuero de vuestro coche, que cogéis del sobrante del asiento, como he hecho yo, se lo enviáis en una carta que vale 0,90 céntimos, le llega y os envían los productos, todo del mismo color como vuestro cuero. Por eso digo que no sé qué productos son, cada bote, vamos a sacarlos todos y vamos a ir viéndolo. Bueno, este sí que sé cuál es porque pone cuero líquido, o sea, esto es cuero líquido. Luego después lo abriremos, tenemos que echar en los asientos de los dos coches. Y este de aquí, pues tampoco sé lo que sé. Pone modo de empleo, supongo que es pintura o algo de eso. Supongo que uno será la pintura para el E36 y otro la pintura para el E46. Y por aquí, pues laca protectora. Esto supongo que se echará lo último del todo, que es la laca para que dé un toquecito brillante y que dure. Tenemos luego por aquí un pincelito también. La verdad que muy bien empaquetado, ¿vale? Muy bien organizado. Y luego nosotros hemos comprado también un bote de disolvente. ¿Por qué hemos comprado un bote de disolvente? Esto no es necesario. Pero nosotros el BMW 36 está súper sucio. Entonces el cuero vamos a limpiarlo con un poquito de disolvente para que salga toda la suciedad. Vamos a sacar los asientos a esa mantita que hemos puesto ahí. Sacamos los dos asientos, le damos con disolvente y ya empezamos a tratar con el kit que nos han mandado Pinturas El Cerro. La verdad que un trato magnífico. Si queréis vosotros, igual os lo dejo en la descripción como he dicho. Contactáis con ellos, le enviáis el trocito de cuero de vuestro coche, nada, muy chiquitito, como media uña, y con eso les vale. En cuanto les llega, os llaman y listo. Y os explican todo, un trato magnífico. Bueno, no me entretengo más, dale a like, suscribiros al canal y vamos, manos a la obra. Bueno, estoy ya por aquí en el coche y lo primero que hay que hacer para sacar los asientos es quitar esta tuerca de aquí y en el otro lado tenemos otra ahí. Y justo por aquí detrás, si echamos el asiento para adelante, aquí tenemos otra tuerca y aquí otra tuerca, ¿vale? Pues bueno, esto lo voy a grabar en cámara rápida, quitando los cuatro tornillos de los dos asientos y vamos a sacarlos a esta mantita que hemos preparado aquí, ¿vale? Vamos a sacarlos ahí, los dos, para hacer aquí todo el procedimiento. Bueno, ya hemos quitado los dos de adelante, ahora vamos a quitar estos dos de atrás. Mira, estoy viendo aquí, a ver si llego a cogerlo. Estoy viendo dinero, ¿eh? Bueno, ahora cuando quitemos el asiento, mira. Mirad, un euro. Vamos a dejarlo aquí, porque hay más, ¿eh? ¡Madre! ¡Hala! ¡Uno! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y este de antes 18. 18 euros más barato que nos ha salido el coche. A ver si tenemos la misma suerte y ahora en el del piloto pasa lo mismo, porque este es el asiento del copiloto. Madre mía, qué alegría. Bueno, pues ya hemos desmontado los dos y nada, en esto no había suerte, no había ni un euro, solo había mucha mierda. Y así se queda el coche, ¿vale? Si los dos asientos. Vamos a apagar ya esta luz aquí dentro. Pues mirad, aquí tenemos los dos asientos. ¿Veis? Este es el caso de por qué vamos a darle con disolvente, porque es que están sucísimos, ¿vale? Ahora vais a ver el proceso de darle con disolvente. Es muy fácil, tenemos ahí un trapo, echamos disolvente y le damos a todo. Vais a ver el cambio, ¿eh? Solo con echarle disolvente vamos a echarle a medio y a otro medio no, para que veáis el cambio. Sobre todo aquí, que es lo más sucio,
lo vais a ver. Os voy a dejar aquí en el trípode y vamos a ello. Vamos a echarlo solo a la mitad, ¿vale? Aquí abajo. Madre mía, menudo cambio. Así notáis bien el cambio que se hace solo con el disolvente, ¿eh? Esto no es muy aconsejable, o sea, si los tienes bien cuidados, no es aconsejable hacerlo, ¿vale? Porque el disolvente es muy abrasivo. Esto solo es para los asientos que están, pues así, muy mal cuidados, y vamos a hacerles un tratamiento. Si no fuésemos a hacerles el tratamiento, no lo echaríamos tampoco. Mirad, solo así ya, ¿vale? De una pasada, veis el cambio, ¿eh? Flipar el cambio que han dado. Bueno, pues vamos a darle rápido a todo. Bueno, ya están bastante más limpios. Ahora lo que tenemos que hacer es empezar con el tratamiento, ¿vale? Pero para que veáis, mirad, estas rajas son las que vamos a tapar, todas estas, ¿vale? Hay más, todo esto que tiene por aquí el asiento, todo esto también lo vamos a tapar, todo esto también lo vamos a tapar, todas estas líneas vamos a echarle cuero líquido, ¿vale? Todo esto también vamos a intentar taparlo. Todo esto está muy mal. Lo que no vamos a poder tapar nunca son esto. Esto hay que quitarlo y coserlo de nuevo. Esto nunca vas a poder tapar, ¿vale? Pero esto sí. Por lo tanto, el siguiente proceso va a ser coger la lija y lijarlos enteros. Bueno, tenemos aquí estas dos lijas. Son muy finitas. Hay que lijar los dos asientos. Bueno, una vez que hemos terminado de lijar, como ha soltado todo el polvillo, ¿vale?, del cuero y de las lijas, tenemos aquí el compresor al lado, vamos a darle con aire a presión para ya no mojarlos ni nada. Bueno, una vez limpios, ahora lo que viene es echar el cuero líquido. Voy a traer el bote, vamos a ir echándole en todas las grietillas que veamos y vemos a ver cuánto hay que dejar secar y tal, vamos a verlo. Bueno, os voy a acercar bien a las grietas para que podáis ver cómo procedemos a echar el cuero líquido. Voy a dar un poquito de zoom. Ahí. Así veis todo. Bueno, tenemos aquí ya el bote, ¿vale? Y el pincel. Vamos ahí. Con muy poquito yo creo que nos es suficiente, ¿eh? Vamos a ver que entre bien por el hueco. Luego el sobrante habrá que lijarlo, ¿vale? Mejor que sobre bastante. Echar cantidad. Vámonos a este asiento. Os voy a cambiar. Ahí. Os doy menos zoom, aunque la grieta está ahí. Pero vamos a echar en más lados. Ahí está. Mismo proceso. Bueno, ya hemos limpiado el pincel, que era lo que más prisa corría. Le hemos echado ahí a esa grieta, le hemos echado a estas de por aquí. Le hemos echado a estas de por aquí también, buena capita. Y lo más gordo lo hemos echado aquí, ¿vale? Esto son ya agujeros bastante grandes, entonces no sé si tapará bien, no tapará bien, y más ahora que lo acabo de tocar y lo acabo de despegar. Vamos a darle con esto y ahora vuelvo a limpiar el pincel, ¿vale? Ahí. Ahora lo vuelvo a limpiar y ya está. ¿Vale? Vamos a ver cómo se queda, pero bueno, mejor de lo que estaba, seguro que se queda. Y también hemos echado aquí a este lado, un poquito. Vale, señores, vamos a esperar que se seque, que hay que esperar 3 o 4 horas. Hay que volverlo a lijar y ya pues a pintar el asiento entero. Bueno, mientras seca el cuero líquido del E36 de los asientos, os voy a enseñar qué vamos a hacer aquí.
Mirad, el reposabrazos está súper dañado. Faltan trocitos. ¿Vale? Esto me han dicho que es muy difícil al faltar trocitos de cuero que no son rajas. Porque si fuesen rajas es más fácil, como lo del E36. Pero aquí al faltar trozos de cuero, vamos a echarlo, vamos a cubrirlo, ¿vale? Pero dicen que en un tiempo, 2 meses, 3 meses, pues se va a volver a salir. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, vamos a echarlo, vas a tratar toda esta zona, ¿vale? Todo esto, y vamos a ver cuánto dura, vamos a ponerlo a prueba. Nosotros, si vemos que se levanta, vamos ya a cambiar este trozo de cuero, ¿vale? Pero de principio, vamos a tratarlo. Vamos a poner el cuero líquido a prueba aquí. Vamos a echar el cuero líquido y que también se quede secando. Tenemos por aquí alcohol de limpiar. Un papelito. Le echamos ahí, que parece que no lo hayan regalado, ¿vale? Como si fuese gratis. Y ahora limpiamos. Vale, pues ahora cogemos la lijita y vamos a lijarlo. La tenemos por aquí. Vale, aquí ya lo tenemos todo lijadito, ¿vale? Mirad. Bien limpio. Y ahora vamos a echar el cuero líquido. Bueno, vamos a proceder a echar el cuero líquido. Bueno, pues mirad por aquí, ya está seco, ya se puede tocar perfectamente, ¿vale? Igual que este de aquí, ya está seco. Ya están todos secos, han pasado 2 horas, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora va a ser lijar suavemente para dejarlos todos lisitos, ¿vale? Y ya empezar a pintar. Bueno chicos, pues tenemos ya aquí la pintura. Hay que moverla bien. Y hay que diluirla en 30% de agua, ¿vale? Tenemos aquí las medidas. Nosotros vamos a echar 100 mililitros para probar, o unos 200 mejor. Ya que son los dos asientos, vamos a echar 200 mililitros y un 30% de agua, que son 60 mililitros, ¿vale? Vamos a remover bien. Ahora vamos a ir a por el pincel también para todas estas costuras de los asientos. Tenemos aquí el pincel y nada, pues vamos a empezar a darle un poquito así a los asientos. Vamos a empezar a darle con el pincel. La primera capa bien estiradita, ¿vale? Vamos a darle. Que la que va a agarrar es la segunda capita. Bueno, recordad siempre que la pintura hay que removerla muy bien, siempre, cada vez que vamos a coger un par de veces así. Porque si no se va separando el agua de la pintura, ¿vale? Para tenerla uniforme. Ahí está. Pues nada, ahora dejarlo así, que se seque durante 4 o 5 horas. Bueno, chicos. Pues ya llevan un día entero, la verdad que están muy bien, ¿vale? Mirad, por ahí se nota todavía alguna grietecilla, ¿vale? Pero es la primera capa, igual que aquí también se notan algunos puntitos de estos. No creo que los tapemos del todo, pero bueno, la verdad que el cambio ha sido muy, muy, muy bueno. ¿Veis? Por aquí se nota esto. Ahora vamos a dar la segunda mano, a ver si cubre más y lo tapa. Y los de atrás, ya que me sobró pintura y me entretuve, pues ahí están ya también.
Esto no le vamos a dar ninguna mano más, ¿vale? Esto ya los he metido porque han quedado brutales. Es decir, no tenían nada, estaban muy bien. Con una manita es suficiente. Han quedado muy bien. Le daremos la laca luego después y ya está. Y esto de aquí vamos a darle una segunda mano a ver cómo queda. Bueno, pues ya está la segunda mano terminada, como podéis ver. Bastante bien ha quedado las grietas. Como podéis ver, la primera se notaba, en la segunda ya no. Las de aquí arriba tampoco se notan casi. Hay alguna que sí que se nota, pero vamos. Si los queremos dejar perfectos, 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 podemos darle otra tercera mano, pero nosotros no se la vamos a dar. Aunque pintura ha sobrado, ¿vale? Nos han echado un kilo y ha sobrado. Y en esta, pues igual, ha quedado perfecto. Por lo tanto, no vamos a dar más. Así se queda. Vamos a esperar que se sequen. Entre 5 y 8 horas. Y listo. Bueno, chicos, pues ya han pasado 6 horas desde la segunda capita que le hemos dado. La verdad es que han quedado espectaculares. Y ahora ya, para que brille y dure la pintura, hay que echarle laca, ¿vale? Laca protectora por encima. Y dejarlo secar otras 4 o 5 horas. Y si son más, pues muchísimo mejor. Nosotros le vamos a echar la laca y ya hasta mañana, ¿vale? Que pasen 10 o 12 horas y luego ya los colocaremos en el vehículo. Pues nada, como hemos hecho antes, vamos a echarlo aquí. La laca no hay que disolverla con agua ni nada, sino la echamos aquí directamente a los asientos. Hemos cogido un rodillo nuevo, ¿vale? Este está limpio, sin agua y sin nada. Como he dicho, no se puede mezclar con agua. Vamos a echarlo aquí y vamos a empezar a echarla. Bueno, chicos, pues así han quedado los asientos, ya han pasado 6 horas, ya están totalmente secos, ya los hemos instalado. Mirad, quedan brutales, tanto los de adelante como los de atrás, quedan como nuevos. Si no fuesen por el roto que tienen justito ahí, quedarían ni que nuevos. Me encantan, la verdad. Mirad por aquí, en el E46, no se aprecia las rajitas, ¿vale? Está quedando muy bien. Bueno, chicos, pues deciros que los asientos han quedado perfectos, que tenéis el kit de la reparación del cuero aquí abajo, ¿vale? En la descripción tenéis la página de Pinturas El Cerro, que la verdad, un trato perfecto, no hay ningún problema, le podéis escribir, les podéis llamar, os resuelven todo al instante, os envían el paquete muy rápido, en 2 días lo tenéis en casa, y luego nada, el proceso es un poquito más lento, pero habéis visto que quedan perfecto, atinan con el color perfecto. Es que no tengo que decir nada malo de ellos, la verdad que un trato excepcional. Espero que os haya molado el vídeo, dale a like, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo.